Comienza el año 2018 y los medellinenses ya tienen bien claro cuáles son sus propósitos. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira. Y aunque el 2017 dejó muchas cosas buenas, los medellinenses desde ya tienen bien claros sus propósitos para el año 2018, porque como reza el refrán, año nuevo, vida nueva. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una abuela suegra. Ay, me dejó. Viajar. Otros es entrar a la vida religiosa. El otro año tomo hábito en una comunidad religiosa, entonces quiero conocer más a Dios. Y seguir más unido con mi familia. Mi propósito es seguir estudiando, trabajando y seguir mucho más adelante. A través de agüeros, fiestas en familia, oraciones, rituales y otras tradiciones, los paisas atraen las buenas energías para sus proyectos de vida y propósitos familiares. Pues hacer todo lo que me gusta, leer, escribir, pintar, cuidar a mis nietos y estar con mi esposo. Para este año, tener con mi familia con salud, empleo y disfrutar con mi esposa. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Tener buena salud, compartir más en familia, seguir trabajando o estudiando, viajar a otros lugares del país o el mundo, son algunos de los deseos que tienen los medellinenses para este año nuevo que llega. Eso es todo por el momento. Yo me despido no sin antes desearles un feliz año nuevo.